Mientras estamos en modo espera, mientras esperamos el Mavic Mini, mientras esperamos el Skadio, he decidido hacer un vídeo explicando cuál es mi progresión en el mundo FPV. Y en este vídeo quiero hablar de qué es mejor, empezar con un Tiny, un dron pequeñito como este, o empezar con uno grande de 5 pulgadas. ¡Vamos! Antes de nada, quiero decir que todos estos vídeos que estoy haciendo sobre mi progresión al mundo FPV es nada más que documentar mi aprendizaje. Todavía no soy ningún experto, todavía no puedo dar ningún consejo, simplemente estoy poniéndote delante lo que implica entrar aquí, lo que me está costando a mí, pero no quiere decir que sea lo que te vaya a costar a ti, puede ser que lo hagas más rápido, mucho mejor que yo. Nada más. También quiero daros una actualización sobre lo que me pasó con mi dron FPV. Empecé a volar un día con algo de viento. Lo que ocurre es que el viento con la altitud obviamente es más fuerte. Y parece mentira que esas cosas no las tuviera en cuenta. El dron empezó a volar, perdí el control y cuando quise que volviera, era demasiado tarde. Se perdió en mitad de la nada y aunque lo estaba intentando recuperar después poniendo carteles, paseando por la zona donde creo que ha caído, incluso sobrevolando con mi Mavic Pro por encima a ver si lo veía, la verdad es que lo he perdido para siempre. La experiencia completa, acabo de perderlo. No, de verdad que esto está siendo completo para mí. Hoy a tomar por saco el dron con la Osmo Action. Fuera. Era como ver 500 eurodólares que se escapaban en el cielo y no podías hacer nada. Pero creo que esto también forma parte de esta progresión, así que tenlo en cuenta. Y uno podría pensar, ¿y cómo a pesar de todo lo que te pasa, seguimos en este mundo? Bueno, la verdad es que yo ya me lo he tomado como algo personal. Tengo que aprender por narices, porque los vídeos que estoy viendo, y además esto de que me cueste tanto, no estoy por la labor de tirar la toalla. Y además, este mundo es así. ¿Qué queréis que os diga? Aparte de sufrir todo lo que sufres con él, es brutalmente adictivo. Y cuanto más golpes recibes, más atracción tienes. Así que es lo que pasa. Si me habéis estado siguiendo por Instagram o por cualquier otro sitio, habrás visto que estoy recomendando el último vídeo de Sam Colder con sus mejores planos con drones. La verdad es que es espectacular. Es lo mejor de lo mejor. Y decirte que si te ha gustado también, que sepas que esos vídeos está hecho el 95% con drones FPV, seguramente de 5 pulgadas. Así que es por eso por lo que también quiero entrar en este mundo. Pero si obviamente Sam nos queda demasiado lejos, te tengo que recomendar otro canal que cada vez que lo veo digo, pero ¿cómo es posible que tenga tan poca audiencia? Si sus vídeos son buenísimos, me encanta cómo edita y además me encanta cómo vuela. Os dejo por aquí arriba un enlace a su canal, se llama JMFPV y es uno de esos de los que tenéis que seguir. Y lo que he aprendido estos días es que hay que echar muchas más horas en el simulador. De hecho, esta semana entrevisté a Eric del canal de drones en mi podcast, os dejo por aquí un enlace, y él me recomendaba un simulador que tras probarlo unos cuantos días puedo decir que también estoy enganchado. Es muy simple, no hay juego online, no hay un montón de opciones, es simplemente el simulador, 6 diferentes escenarios, 3 opciones básicas y fuera. Os lo recomiendo, se llama Free Rider y la verdad es que me está yendo bastante bien con él. Tras perder el dron, tras estar un montón de horas en el simulador, ha llegado el momento de repensar otra vez cómo hacer esto de manera correcta. Así que, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con un dron pequeñito como este? ¿O sencillamente nos vamos a uno más grande? Pues como la verdad es la única forma en la que responder a esta pregunta es pasando por la experiencia, he decidido hacer esto mismo. Voy a volar con este dron, voy a volar con uno más grande que está en camino y al final, dentro del siguiente vídeo os contaré cuáles son mis conclusiones. De momento, hablemos qué significa volar con este dron. Una de las cosas que me gusta de este dron es que viene en este pequeño estuche. Y la verdad es que viene lo imprescindible dentro. Viene el pequeño dron, vienen un par de baterías, viene incluso un cargador. La verdad es que no cuesta nada llevártelo y echarlo en cualquier sitio. Este tamaño es lo único que tiene. No vas a grabar bien, obviamente, nunca se puede tener todo. Pero para practicar, la verdad es que es cómodo llevárselo a todas partes. Tiene sus cosas todavía, como el hecho de emparejar o de bindear con tu emisora está en un botón tremendamente escondido. Tendrías que levantar esta solapa de aquí o acceder con un objeto no metálico a este botón y se hace de manera diferente al resto de drones. Es decir, una vez que está conectada la batería, pulsas aquí, esperas unos segundos y ya está en modo de bindeo o de emparejar. Haces lo mismo en tu emisora y ya los tendrías conectados. También otra cosa a tener en cuenta es que esto es un dron para volar en interior, es un dron indoor, así que a poco que haya un poco de aire, estás acabado. No lo vas a manejar bien, se te va a ir, así que tenlo en cuenta, esto es un poco para jugar.
Pero salgamos ahí fuera que os enseñe cuál es mi experiencia probando esto. Una de las cosas que tienes que hacer es darte tiempo. Darte tiempo requiere como un par de minutos, casi una batería entera, hacerte más o menos con la sensibilidad de este dron. Así que date tiempo, todo irá bien. Sí, pero este dron no está pensado para grabar. Esta cámara que veis aquí no tiene ningún dispositivo que grabe. Esto está pensado para transmitir la imagen y que luego lo veas en tus gafas. Esto está pensado más bien para divertirse y también para aprender, según algunos. Pero ¿sabéis también para qué es bueno un dron de estas características? Un dron así de pequeño es bueno para coger moral. Porque en el momento que te metes por sitios pequeños, en el momento que atraviesas espacios minúsculos, es una manera de decir, vaya, estoy aprendiendo. Y además, siempre te lo vas a acabar pasando bien. Supongo que esto pasa siempre. Pero justo en el mejor momento, cuando mejor estaba volando, cuando más estaba aprendiendo, me quedé sin baterías. Estas baterías puedes comprar 20... No, ¿qué digo? Puedes comprar unas 10 por unos 20 y pico eurodólares. Y la verdad es que merece la pena. Tienes 10 baterías y estás volando para aburrir. No como yo, que ahora tengo 5 y ahora estoy en el mejor momento. Bueno, tengo que cargarlas todas. Sí, así es como se ven las cosas con un sistema analógico, así es como se ven las cosas mientras estás pilotando. Si no sabías eso, que lo sepas a que así es. Y dirás, ¿y cómo es posible que luego los vídeos se vean tan bien? Pues porque obviamente utilizan una GoPro o otra cámara similar y ese es el material que luego se usa para editar tus vídeos. Una de las cosas que tiene este dron es que como se lleva tantos golpes, la cámara se acaba moviendo. Esta cámara, vamos a ver si me pongo así y me conseguís verla, la cámara de adelante, como veis, se acaba moviendo. Y otra de las cosas que he aprendido del FPV es que agudiza el ingenio, así que he intentado ajustarla de alguna manera, aunque me han dicho que la forma de sujetarla bien es con silicona caliente, pero eso ocurre y eso hace que luego se vea todo bastante, con bastante vibraciones. Pero bueno, a ver, es un dron que es para lo que es, tampoco le podemos pedir peras al olmo. Así que puedo decir después de estar 5 días con un dron de estas características, pues la verdad es que he pasado un buen rato, la verdad es que te diviertes bastante, es tan pequeño y está tan protegido que lo puedes meter por todas partes, lo puedes estrellar y sabes que no va a pasar gran cosa. Y yo creo que sí que ayuda a meter en el cerebro cuáles son los movimientos básicos, que empiece a ir a hacerlo solo y que no tengas que ser consciente de lo que estás haciendo. Esto es como montar en bici, la verdad es que van pasando los días y poco a poco lo vas interiorizando todo y ya vas viendo que así vas progresando. Aunque la verdad, en mi caso, el simulador se me está dando bastante bien y cuando voy a la vida real la cosa no es tan sencilla. Supongo que porque es difícil reproducir un dron como estos. Pero no está mal, no está mal. Creo que sí, pueden ayudar. Pero antes de tener una conclusión, si es mejor empezar con este o con uno más grande, voy a esperar a tener el grande, que por cierto, tengo bastantes ganas de que llegue. Pues sí, todavía mucho por mejorar, lo reconozco. Y recomendar o no este dron, la verdad es que si no lo tienes claro, si no te ha enganchado nada más verlo, espérate al siguiente vídeo donde hablaré qué es entrar con un dron más grande y ahí es donde te daré una opinión más sólida. Pero bueno, si te sobra el dinero, si tienes unos 100 eurodólares que vale esta historia junto con unos 20 más para comprar casi unas 10 baterías, pues ¿por qué no? Ahí es una cuestión de cada uno. Os dejo enlace de todo en la descripción. Pero si tú sabes más de este asunto, si tienes experiencia en el mundo FPV, por favor, ponlo por aquí debajo, porque todas las opiniones que me dais las tengo muy en cuenta. De hecho, tengo que deciros que he creado un grupo en Telegram para que compartamos todo el conocimiento posible, bien sea que vengas del mundo FPV, bien sea que vengas del mundo de filmación aérea, bien sea que sabes editar, todo este tipo de preguntas que requieren una respuesta inmediata van a estar en ese grupo. Os dejo enlace en la descripción, os dejo enlace también por aquí, pero ya os podéis unir y os animo a que lo hagáis. Una de las cosas que he aprendido es que el mundo FPV es tremendamente solidario y me he dicho, ¿pero cómo es posible que nosotros no tengamos nada de este estilo?
Bueno, no hay que separar entre ellos y nosotros. Todos somos la gran comunidad. Debemos estar en un grupo como este y va a tener un montón de ventajas. Os animo a que os unáis. Pues nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete porque hay mucho más de lo que viene en camino. Viene el Mavic Mini. Seguramente para cuando este vídeo esté fuera ya estarán las primeras pruebas. Viene el Skydio 2 confirmado a finales de noviembre. Viene el siguiente capítulo sobre la serie FPV con drones de 5 pulgadas. Y un montón de trabajo más que te va a aportar un montón de valor. Lo dicho, sígueme por Instagram, no te olvides de este grupo de Telegram. Ya hay un montón de gente dentro y lo estamos pasando muy bien. Y nada más, nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.